El 22 de febrero de 1549, Carlos I prohíbe la antigua forma del servicio personal de los indios. El 22 de febrero de 1813, disolución de la Inquisición por decreto de las Cortes de Cádiz. El Tribunal de la Inquisición fue declarado incompatible con la Constitución Política de la Monarquía, que fuera aprobada en 1812. Pero los debates habidos en el Parlamento, intensos y llenos de erudición, si bien acabaron declarando lo expresado, ni con mucho llegaron a aceptar nada de lo afirmado por la leyenda negra contra España y por sus novelistas reconvertidos en historiadores. Es a posteriori cuando la antihistoria bruñida por la ilustración anulará las mentes de los españoles para con las mismas patrañas que tenían anuladas las mentes de los europeos. Porque la Inquisición es una santa, justa institución. El 22 de febrero de 1819, en Washington, se firma el Tratado Adams-Onís, que quedaría ratificado en 1821, por el cual España cede las dos Floridas, Occidental y Oriental, a los Estados Unidos, aparte de otras renuncias onerosas, entre las que, por el tema que tratamos, podemos destacar la que hace referencia al artículo noveno y que dice textualmente renunciar a las reclamaciones por los perjuicios causados por la expedición de Miranda armada y equipada en Nueva York. El Tratado Adams-Onis es doblemente lesivo para España, ya que la cesión a los Estados Unidos de la Florida de 1819 no facilita las cosas a la Marina realista, ya que los corsarios enemigos pueden emplear con mayor o menor facilidad las, las bases y puntos de apoyo en las costas de dicha península, Llegando a actuar desde Cayo Hueso, a escasa distancia de La Habana. Por otra parte, el mismo Océano Atlántico sirve de campo de acción a los corsarios, especialmente a los que actúan con patente del gobierno insurgente de Buenos Aires. Próximas a las costas de la península, en las Islas Canarias, llegan a actuar una docena de corbetas o goletas ligeras, normalmente con nombres suramericanos: Congreso, Tupacamaru, Poyreidón, pero con todo lo demás de muy otro origen mandos, tripulaciones, agentes de presas, generalmente inglés y norteamericano. El 22 de febrero de 1828 asume la regencia de Portugal el infante don Miguel, en base a la carta otorgada por el emperador don Pedro, quien tras jurar la constitución convoca a las antiguas cortes que lo proclaman rey absoluto. Ante este hecho, Inglaterra reconoce como reina a María de la Gloria, y se inicia un enfrentamiento armado donde, entre otros derechos, se debate la voluntad de Inglaterra. El 22 de febrero de 1873, con motivo del reemplazo del ayuntamiento, ocurren graves altercados en Motril que producen cuatro muertos y varios heridos, todo dentro del movimiento cantonalista.